con mallas y sin mallas. Este es el tutorial que nadie pidió, pero yo veo que tienen demasiados personajes femeninos en su galería de arte y pues qué mejor que darle un buen toque para resaltar las piernas. Antes de enseñarles la técnica para lograr este efecto, voy a explicarles y más que nada para entender qué está pasando y poder conseguir un mejor resultado. Bien, tengo aquí un cilindro que podría representar una pierna y voy a dibujar aquí como una trama o la malla, imaginándonos que la estamos viendo microscópicamente. Podemos ver todos los hilos que están entretejidos y podemos ver aquí pequeños huecos que es por donde realmente estamos viendo la piel. La malla tiene una fabricación uniforme, es igual por todos lados. El detalle es que por cuestión de óptica, y este es el truco, conforme más se van acercando a las orillas, por perspectiva, estas se van, parece que se van juntando más, pero esto es porque se van empalmando nada más, hasta llegar al punto en que en la orilla, aquí tenemos varios hilos que están, digamos que empalmados uno encima del otro, lo que crea que haya cero visibilidad aquí. Como regla general, entonces podemos entender que la parte más cercana hacia nuestra vista, no importa el ángulo de donde estemos viendo la pierna, la parte más cercana siempre va a ser la que tenga mayor visibilidad de piel. Podría ser de la escala del 1 al 10, aquí hay un 10 de visibilidad, un 9, bueno, acá le apoyo un 5, hasta llegar a 0, e igual para el otro lado. Bien, vamos a comenzar a colorear ahora sí. Tengo aquí el efecto y lo más importante es que para conseguir este efecto tenemos que tener la piel ya coloreada. Aquí voy a hacer un ajuste en otra capa, tengo una capa color. No tengo nada de especial, es una capa con un color gris casi oscuro, pueden verlo aquí. Normal, lo único que voy a hacer es bajar la opacidad ligeramente, vamos a dejarla en un 80%. Por poner algún número, puede ser el número que ustedes quieran. Y el detalle, voy a utilizar la herramienta del borrador y voy a elegir lo que tenga una brocha difusa. Ahora aquí ya tengo la brocha difusa con el borrador, voy a bajar la opacidad muy 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 abajo, cerca de un 5% más o menos, y tomando en cuenta lo que les dije, buscando las áreas más cercanas hacia mí, es donde voy a comenzar a borrar poco a poco. Vean, aquí esta es la parte del, si fuera el cilindro, esta área sería la más borrosa. Pero como no es un cilindro perfecto, más o menos, pues aquí la rodilla afecta, le doy forma como esférica. Poco a poco voy borrando. Ahora acá, este es otro cilindro, la parte más cercana es esta. ¿Pueden ver? Igual de este lado. En la rodilla voy a hacer un poco más de énfasis, porque digamos que es donde se está doblando la pierna, aquí justamente en la rodilla vamos a cambiar de brocha para que vean qué es lo que está pasando y por qué lo voy a hacer así. En la rodilla, aquí está ejerciendo más presión, se está estirando la pierna, la tela se está estirando hacia acá y hacia acá abajo, generando una tensión aquí. Esa tensión va a hacer que todos los hilos se abran más en esta parte. Por lo tanto, en el área de la rodilla, cuando está doblada, y quiero hacer énfasis que está doblado cuando hay una tensión, se va a ver todavía mucho más de esa parte. Así que la rodilla, con toda confianza, vayan haciendo que se baje un poco más. Y listo. ¿Qué podemos hacer para mejorar? Bueno, recuerden que les dije que no pintaran con, no utilizaran negro. Pues ahora vamos a utilizar el negro, igual con una brocha con una dureza muy baja y una opacidad muy baja para tener un mayor control al ir agregando color. Vamos a hacer el tamaño muy grande. Es muy importante que la dureza esté 100% hacia abajo y el tamaño de la brocha sea grande para que sea muy sutil el cambio. Y en las orillas vamos agregando un poco de sombra. Y listo. Finalmente, para agregar algunos últimos detalles, vamos a agregar lo que se les llama un highlight o un efecto como de luz, que es donde más se acumula la luz como un tipo de brillo, y esto lo vamos a hacer en las áreas más
redondas aquí en las rodillas y aquí en la parte más cercana de nosotros también, poco a poco. Y listo, con esto podemos conseguir un efecto bastante bueno y muy rápido. Finalmente, lo que puedo hacer es juntar todas mis capas, las voy a convertir en una sola con control E, ya tengo todo el dibujo, y me puedo ir a imagen, ajustes, en curvas, y con este editor de curvas puedo editar bien, más oscuro, y vamos a subir un poco aquí más para arriba. También podría editar el color rojo, el verde o el azul. A lo mejor quiero que se vea más cálido. Bueno, los rojos los voy a subir un poquito. Y miren, tenemos una malla café. Y prácticamente esto es el efecto. Vean, 6 minutos en hacer este acabado. Está bastante bueno. Si les gustó, déjenme aquí un comentario. Prepárense para el próximo tutorial que se viene, la segunda parte de cómo pintar lava. Y si les gustó este tutorial y les gustaría ver uno de cómo pintar piel, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Por lo pronto, yo me despido. Yo soy Grecos y esto es The Geek Tower, tu canal de dibujo.